Estamos aquí en unas instalaciones donde resulta que el suelo ha perdido la tierra de albero. Mira, está a palo seco, ¿vale? Esto se hizo más o menos hace un año. ¿Qué es lo que pasa? Al final de tanto barrer con las escobas, por ejemplo, como esta, que es muy buena, por cierto, esta escoba, ¿vale? Es muy buena para barrer cuando tienes hojitas, ¿vale? Que te llevan la hoja y la arena no. Pero, ¿qué problema tiene? Que al final las zonas, los parques públicos, los paseos, la tierra de albero se pierde. Se pierde, es normal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos implementando de aquí, de este montón de tierra de albero, ese que tenemos allí, ¿lo ves? Pues estamos aplicándolo aquí. Primero hacemos un montón, tiramos una montañita, buscamos el punto que esté peor desnivelado, que es este, mira, que le falta un dedo. ¿Habéis visto? Le falta un dedo. Pues aplicamos tierra, ¿vale? Tierra, cuanto más mejor, como aquí. Mira, la cantidad que hay. ¿Lo ves? Más de un dedo. Luego lo extendemos, puedes extenderlo con la escoba esta, cuesta más. Podemos extenderlo con un cepillo, podemos hacerlo o así, y poco a poco, ¿habéis visto? O como a mí me gusta más, que lo hago al revés, con esta parte de aquí, con esta de aquí, mirad. Pues es así, ¿visto? Le da el efecto ya como que lo estás peinando. ¿Listo? Tienes que controlar la presión del cepillo. Si aprietas mucho, está claro que te llevas toda la tierra. ¿Vale? ¿Vale? Lo extendemos. También otra forma. Voy a coger una pala para que lo veáis. Imagínate. Otra manera de extenderlos con un cepillo, con un rastrillo que tenga una altura adecuada para que cuando tú extiendas, te está dejando la altura de la tierra que quieres darte, ¿no? También puedes hacerlo así. Y en esta franja es donde tienes el nivel. Lo tiras así, ¿vale? Así. Está claro que siempre tiene tropezones, ¿vale? Te coges la guía. ¿Os dais cuenta que el rastrillo deja más marcas, ¿no? Deja las marcas. Por eso yo utilizo el cepillo invertido. Vale. Entonces, ya sabemos. Hacemos un montón, buscamos el nivel, extendemos, ¿vale? Buscamos la siguiente línea, que es esta. ¿Habéis visto? Solito se nivela, porque esto, esta parte del cepillo, al estar posada aquí, en donde tú tienes el nivel, esta se nivela, ¿lo ves? Se nivela, ¿vale? Entonces, a mí por eso el cepillo me gusta más. Y encima, si yo hago así, lo levanto un poco, lo peina, ¿lo veis? O sea, primero así para nivelar el mogollón de tierra, ¿lo ves? Lo nivela. Pero si le quiero dar un efecto a la vez peinado, lo levanto un poco y el cepillo, fíjate las rayas, como lo nivela, ¿habéis visto? Y ahora, ¿vale? El siguiente paso, cojo el rodillo este, que me ha dejado mi amigo Ramón, el paisajista, como digo yo,
aquí es el que utiliza él cuando hizo este trabajo de paisajismo, que hizo esta instalación de teste. Esto antes daba asco verlo. Ahora se ve bonito, con tierra de albero, se niveló el suelo con grava, se compactó y luego se puso la tierra de albero para darle este efecto más de decoración. Entonces, ahora tú coges el rodillo y no hagas lo que muchas veces hace la gente, que hace así, lo gira y crea surco. No. Para mover un rodillo que pesa 50 kilos, tú lo vas moviendo y a la vez que lo mueves, lo estás girando. ¿Vale? Entonces, me vengo aquí y empiezo. Vale, pues como los iba diciendo, este rodillo lo voy girando poco a poco conforme me voy moviendo. Y luego, cuando voy hacia adelante, igual, me meto un poco en lo que he hecho. Muy suave tiene que ser el movimiento. Y luego para atrás. Buscando donde tenía el corte. Me meto un poco. ¿Vale? Luego ya, después de todo esto, mira cómo se nota ahí un fallo de nivel. ¿Habéis visto que se nota la marca? Aquí notáis el bulto, ¿vale? Aquí hay un bulto. Pues esto cogería. Esto lo estoy haciendo con la mano para no enrollarme. Lo nivelaría así. Y ahora paso el rodillo. El rulo. Esto que estoy quitando son, como le digo yo, las huellas lunares. Bueno, cuando hemos pasado el rodillo, no sé si los habéis dado cuenta, que he dejado las marcas. ¿Lo ves? Por eso es mejor pasar el rodillo de espaldas. Pero claro, cuando luego yo regreso, otra vez tengo huellas. Por eso yo muchas veces lo que hago, cuando yo ya lo he compactado, si veo que tengo huellas, ¿qué es lo que hago? Las anulo con una escoba. Me gustaría una más suave que esta, pero bueno, una escoba o lo que tengas. O un labio de goma. La cita. Dirás, uy, ¿no se ha quedado el efecto ese tan chafadito? Pero no te tienes que preocupar porque abajo ya está compactado. Esto que ves así es porque le he pasado, pero ya está compactado, ¿vale? Imagínate que eres súper, súper especial. Pues no pasa nada. Se me cae la gafa del sudor. O le pego otra pasadita. A mi gusto, este rulo pesa poco. ¿Lo ves cómo enseguida se marca? Bueno, como los iba diciendo, este es uno de los procedimientos. Seguramente que si habláis con algún albañil que es especialista en nivelación, pues va a utilizar otros métodos. A mi gusto, este rodillo, rulo, pesa poco. Por eso cuando lo paso, me queda la huella. Incluso pasándolo de espaldas. Pero bueno, no pasa nada. Ya le hemos dado una capa de tierra de albero de 1 centímetro, más o menos. Perdón, sí, un dedo. Dedo, dos dedos, lo que quieras. Y le hemos pasado el rulo. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Una vez que ya se ve más bonito, pues ya lo mojas y así la tierra se compacta y se endurece. Por ejemplo, cuando haces pistas de tenis, que yo antes construía pistas de tenis, utilizas una mezcla de cal con arena.
y cuando lo apelmazas con el rulo, pues queda más compactado y luego al mojarlo se queda endurecido. Pues esto es más o menos lo mismo, esta tierra, la tierra de Albero, no tiene cal. Pero claro, el tránsito que tiene que soportar o el esfuerzo de pisadas es diferente que una pista de tenis, que ya sabéis lo que pasa con los jugadores. Entonces así, ahora lo mojas y ya se quedaría peinadito. Y bueno. Como podéis ver, antes estábamos haciendo y este es el resultado final. Hemos repartido toda la arena que estaba en el montón de allá, en esa esquina. Y como podéis ver, este es el resultado. Espectacular, ¿eh? Mirad si podíamos ir. Ahí faltará un poquito repasarlo, pero por lo demás bien. Y ahí tenemos al jefe, al que ha distribuido la arena, y el que está grabando, el que ha recogido la arena para hacer montoncitos, y el jefe repartirlo. Bueno, y por último pasa y le pegamos una mojadita, lo que hace es que se sienta la tierra. Hay veces que es mejor pegarle este paso antes del rulo, porque apelmaza la tierra y luego al día siguiente o por la tarde le pasas el rulo, porque así, si hay como bolsas de aire que no está bien compactado al extender la tierra, lo que hace es que se baja esa bolsa y ves dónde están los fallos para poder añadirle un poquito de tierra y luego pasar el rulo. Como podéis ver, la diferencia de colores al lugar donde se ha regado, que es aquí, y donde aún no se ha regado, que es ahí. Se ve como la arenita más oscura. Si os fijáis, lo ves. La mojada, la que está mojada y la que no está mojada, ¿lo ves? ¿Notáis la diferencia? Y después de eso, se apelmaza un poco más y, como ha dicho el youtuber, el cortacésped, pasáis un rollito por encima y así se queda aún más pegadito al suelo. Peinadito. Y bueno, paso el rulo y me despido. Bueno, chicos, si os está gustando los tutoriales, dame un like y suscribiros. Que yo sé que te pones a ver el vídeo y se te olvide darle el like. Y dicen que el like es importante, yo no me entero. Pero bueno, ahí los dejo. ¡Hasta la próxima!